got my first real six string. Bought it at the five and para promover la industria nacional. Quiero pedir un fuerte aplauso para todos ustedes que son parte de este inicio del despegue de la moda peruana. Bien, tenemos desde el Parque Industrial Zamora, Calzado Rabit, el Parque Industrial Manzana O, Lote 10 de Katy Arroyo Santos. Teléfono de contacto el 287-7112. Moda del Parque Industrial. Tenemos también el sueño de Milagros. Esta diseñadora Milagros Zamudio es ser una marca reconocida a nivel nacional e internacional. Recuerden que encuentran un 30% de descuento. 30% de descuento solo por el Día de la Madre en Cuero Ferrer. Ella viene de un programa en la tarde que la está rompiendo. El programa se llama Todo o Nada. ¿Ya saben quién es? Rocío Miranda. ¡Fuertes los aplausos! Directamente de la magia de la televisión. Pues chicas, ah, ¿qué tal, mamita? Un feliz día adelantado para ustedes, ¿ah? ¿Quieren ver a los bomboncitos? Un fuerte aplauso porque se vienen los chicos con la ropa interior de Uno Perú. Vamos con la colección de Marca Uno, gracias Rocío Miranda. A ver, un grito. Uno les trae una nueva propuesta en ropa interior fina para caballeros. Ubíquenlos en el celular 99764379 o al 986366413. Estamos viendo el desfile de la marca Uno. Es vivir, artistas plásticos. Agradecemos a Giovanna Niquín Velázquez, José Manuel Escobar y Moisés Nieto Alba. Espectacular, la verdad me he quedado asombrada y lo han hecho rapidísimo. ¡Wow! Ahí está. Rocío, te cuento que esto ha sido pintado hace un momento nomás, en poquísimo tiempo, gracias a El Arte es Vivir. Así es. Excelentes artistas, ¿ah? Muchísimas gracias a los chicos, que son unos tromes, me he quedado sorprendida. Fuerte, cálido aplauso para nuestra actual Miss Perú Universo, Jimena Espinosa. Los aplausos, chicas, chicas, a ver. Esta colección lleva por nombre Flor de los Andes. Son tejidos de alpaca hecho a malina. Gracias a la diseñadora Elsa Casas. Su sueño es llevar a las pasarelas de Europa y Estados Unidos los tejidos peruanos. Han estado en grandes eventos como el Perú Moda, como el Lip Week y hoy también en el Villa Fashion Week 2014.
chicas me cuentan que el 99.9% son de aquí de Villa El Salvador. Ellas han lucido unos lindos trajes hechos, cosidos, tejidos por la gran diseñadora Elsa Casas. Muy contento, primero quiero agradecer a una persona a la cual pues ha sido el gestor de este evento en el cual se ha podido organizar, que es nuestro amigo y vecino Néstor Monroy. Así es, el cual, bueno, por favor, Néstor. Néstor. Es un vecino y amigo que está apoyando a nuestros jóvenes talentos de la moda durante muchos años en Villa El Salvador. Y bueno, quiero agradecerte, Néstor, de verdad, por todo el apoyo. Y a todos los vecinos por su presencia. Y segundo, bueno, agradecer a la Miss Perú Mundo Jimena Espinosa, en el cual nos honra con su presencia. Entregarte, bueno, el nombre de todo el pueblo de Villa El Salvador, este presente. Y desearte todo lo mejor, los mejores éxitos en tu carrera. Y sé que nos vas a representar muy bien en todo el mundo, a nuestro país, en esto que es tan importante y tan bonito que es la moda, ¿no? Y muchísimas gracias también al señor alcalde por las facilidades que nos ha brindado el día de hoy para realizar este Villa Fashion Week. Así que por favor no se desacomoden, chicas, que se viene un súper desfile, ¿no, Néstor? Claro que sí. Muchas gracias, señor alcalde, de verdad. Un agradecimiento eterno por estas facilidades. Y vamos a seguir viendo moda, ¿les parece? ¿Sí? Vueltita, prendas para el hombre, mujer y para niños, como vemos aquí. Están hechas de diversas técnicas artesanales, con palitos, tramado, intarsia, crochet, macramé, frivolite, horquilleta, telar, bordado en pedrería, hilo y lana. Colección Glaisha Vélez Fashion, inspirada en la belleza corporal de la mujer peruana, donde resalta la silueta y en el estilo del corte sirena. Moda femenina y confección industrial. Encuéntralos en la tienda Glaisha. Nos pueden encontrar en Facebook. Moda de Glaisha. Gracias al diseñador Pierce Benedetto. Pueden ubicarlo también al 9657. Pueden encontrar en la página oficial de Facebook Glaisha, moda femenina y colección industrial. Ahí están las guapas modelos con los últimos modelos para esta noche de invierno. Hoy aquí en Villa El Salvador, produciendo moda para todo el mundo. Ya sabes, si conoces una niña alta, con mucho garbo, la escuela es sin un costo alguno. En verano, normalmente el costo es cero. Se graduaron más de 50. Algunas ya están desfilando hoy día acá. Un agradecimiento muy especial a nuestros amigos los bomberos por estar hoy día acompañándonos. ¡Bravo, Johnny! ¡Un aplauso! Primavera eterna, y fue inspirada en colores de la primavera para encandilar la belleza de la naturaleza divina de la mujer de hoy. El sueño de Johnny Jesús Ceballos Aliaga es que por medio de sus prendas engalane la vista de los hijos de Dios con un toque de elegancia, glamour y joven promesa, bellos diseños que lucen la belleza femenina de la mujer peruana. Bellas Cristia Villena, Miss La Libertad, y Kelly Dávila, Miss Expo World. Gracias por estar. Yo intuyo que quieren que digas algo, Kelly. Bueno, me siento muy contenta de estar aquí, amigos. ¡Un aplauso para el Villa Fashion Week!
la invitación, estoy muy contenta igual de estar aquí, ¿no? Las chicas están súper regias y bueno, espero que disfruten esta noche. Gracias. Hola, Frisia, muñeca. Muchísimas gracias, Tilla, por el recibimiento. Estoy súper, súper emocionada. Es hermoso que ustedes apoyen a la moda peruana, de verdad. Me siento muy feliz de participar y apoyar siempre a Néstor. Un éxito. Gracias. Fuerte los aplausos a Rocío Miranda, la pasarela de Rocío Miranda. Yo me voy para la foto. Rocío, la pasarela es tuya. Con este diseño exclusivo del diseñador peruano, Néstor Monroy. Siempre innovando con los diseños, los colores, con lo que está la moda. La verdad que es asombroso. De verdad que cada vestido de novia, yo soy diseñador exclusivamente de novias y quinceañeras, lo hago con mucho cariño. Trato de que cada novia se lleve y diga, wow, es el vestido soñado. Tus teñidas han traído de esta noche. Yendo de pelería acompañada de una falda azul, ¿no? Esta tenida para mí es un poquito más serio para las personas que quieran ir a trabajar. Tiene un vestido, pero no necesariamente tiene... ¡Acción! Una joven diseñadora, joven promesa en el mundo de la moda peruana. Vamos, ¿dónde están los aplausos? Ivana Iturbe, Miss Teen Universo Perú 2013. Fuerte aplauso para la gran Ivana Iturbe, Miss Teen Universo 2013. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, de verdad. Esa es la colección de Alina Malina en el Villa Fashion Week 2014, en cosmética de Cintia Lucheca. Ella es una gran diseñadora que nos viene visitando desde Ucrania.